Continuamos en las cuatro esquinas y saludamos ya a Antonio Jesús Palomo. Buenas noches, Antonio. Hola, Cristóbal. Muchísimas informaciones que se convierten o conforman nuestra agenda, la que nos va llegando hasta nuestra redacción y que ahora lo que hacemos es recopilarlas. Y nosotros vamos a repasarlas para que ninguno de nuestros espectadores y oyentes se quede sin vivir cualquiera de las oportunidades que se producen dentro del abanico de actividades que encuentran cada día en la ciudad de Antequera. Bueno, pues comenzamos repasando actividades que se desarrollan en el Museo de la Ciudad de Antequera. Y además que esta semana vive en su último día, se trata de la exposición de Patricio Toro, La forma matérica, que se puede visitar en la sala de muestras temporales del Museo de Antequera en el horario del museo. Actividades que también se organizan en el Centro Unicaja de Cultura. La Vespa del Americano es el nombre de la exposición, que se encuentra allí en calle Cantareros número 2, en horario de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde. Bueno, pues además de esa muestra de la Vespa del Americano, que por cierto es de entrada gratuita, una exposición relacionada con una imagen muy devocionada en la zona eminentemente del barrio de la zona de la Trinidad, la Cruz Blanca. Exacto. 50 años de piedad es la muestra que nos narra la historia de los 50 años procesionando de esta titular mariana de la Cofradía del Rescate. Se puede visitar en el Centro Cultural Santa Clara hasta este próximo viernes 25 de julio. El horario es de lunes a viernes de 6 y media de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien, y el mundo del deporte, que como viene siendo ya una tónica afortunada en nuestra localidad, genera muchísimas visitas. En esta ocasión hablamos del Universitario de Fútbol Sala, campeonato mundial, que se dice pronto. Esta semana Antequera está siendo sede del 14º campeonato del mundo universitario de fútbol sala. Como saben, se están desarrollando desde el 13 hasta el 20 de julio los diferentes encuentros deportivos en el pabellón cubierto, en el centro de tecnificación de atletismo y en la pista cubierta del Maulí. Bueno, pues actividades que seguimos repasando y nos vamos ahora hasta un taller que se celebra el miércoles 16 y 17. Exactamente, el taller de camarero de sala para jóvenes desempleados que se va a desarrollar en el complejo educacional El Henchidero en horario de mañana. Se trata de un taller de 10 horas lectivas. Para más información pueden pedirla en la Casa de la Juventud y es una actividad que organiza la Diputación Provincial de Málaga. Muy bien, muchas actividades las que se están desarrollando o las que se están organizando para recibir a los antequeranos que nos ven y nos escuchan. Por ejemplo, una maravillosa cata de cerveza que además tiene un componente benéfico. La segunda cata de la cerveza organizada por la Cofradía del Socorro, que se va a poder disfrutar desde este jueves 17 hasta el 19 de julio. Será en la Plaza de Toros de Antequera, la inauguración este jueves a partir de las 8 de la tarde. Pues muchas actividades, como decimos, las que estamos repasando y ahora nos vamos a hablar de una que está vinculada al mundo del jazz. El Antequera Nájera Jazz, que vuelve de nuevo al patio del Museo de Antequera. Será el jueves la actuación de Contreras Trío y este viernes la actuación de Enrique Oliver Quartet. Será en el patio de columna del Museo de Antequera ambos días, este jueves y este viernes, a partir de las 10 de la noche. El precio de la entrada es de 5 euros y se puede adquirir de manera ya anticipada en Discos Sonar, Bar a la Fuerza y en el Museo de Antequera. Es una actividad que organiza la Asociación de Amigos de la Música y de la Danza de la Ciudad. Muy bien, Antonio, esta semana continuamos con un baúl de la copla que usted ha organizado o ha compuesto en plan monográfico. Exactamente, este mes de julio lo estamos dedicando a la artista malagueña Diana Navarro. Y si te parece, Cristóbal, pues hoy le vamos a escuchar de interpretar en este baúl de la copla la que lleva por título Campanera. Vamos a ver.